bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de jueves 7 de octubre. Hoy es día de Nuestra Señora del Rosario. Está de fiesta la gente del Rosario en el mero corazón de San Salvador. Los dominicos están de fiesta hoy con Nuestra Señora del Rosario. Es la fiesta que pone el calendario de este día. Este día ha amanecido un poquito así con calor quizá, pero ha estado en las noches fresquito, como decimos, ¿verdad? Estamos entre una transición entre invierno y verano. Algo así está la situación aquí en el país, pero ya estamos listos. Estamos todos listos aquí para poder llevar nuestra propuesta de esta mañana de jueves. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas, gracias por dejar los mensajes. Ahí tenemos el número de WhatsApp donde usted puede escribir. Dese gusto escribiendo. Mi invitada esta mañana, vamos a hacer la parte 2. Por supuesto, está conmigo la maestra economista Julia Evelyn Martínez. Ha venido con nosotros, ya está en el estudio para seguir platicando, ahondando sobre los problemas del país. Julia Evelyn, gracias por venir con nosotros. No, muchas gracias. Para mí siempre es de mucha alegría, mucha satisfacción poder estar aquí en este encuentro de las mañanas. Así es que aquí démosle a la parte número 2. Muchísimas gracias a las personas que se han comunicado conmigo por diferentes medios, ¿verdad? Y que me han felicitado pues por el programa anterior, que es quizás lo de menos, sino que han seguido, quieren profundizar más sobre algunos temas, ¿verdad? Así es que con todo gusto, en la medida que la salud nos lo permita y Julio Villagrán nos siga invitando, ¿verdad? Así es que aquí estaremos para seguir desarrollando todos estos temas interesantes. Mira que en la calle la gente me saluda y me dice, salúdeme a Julia Evelyn, mire, yo no voy a perder la parte 2, me están mandando inclusive algunos documentos, me están mandando preguntas. A mí también me han mandado documentos. Sobre este programa. Pero estamos listos, Julia. Gracias, porque no solo es que demuestra el interés que esta audiencia tiene sobre las problemáticas realmente del país, más allá de los temas de coyuntura, de esos que nos ocupan muchas veces el día a día, ¿verdad? Sino que también muestra un nivel, voy a decirlo de esta manera, un nivel cultural de esta audiencia, que está como por encima del promedio. Yo, mis respetos para la audiencia de Encuentro de Julio Villagrán. Gracias, Julia Evelyn Martínez. Vamos a revisar cómo amanecen los periódicos esta mañana. Favor. Mira, Julia Evelyn, vamos a ver cómo está la situación. El diario Colatino dice, trabajadores deben ser llamados al debate por reformas de pensiones. Se ha planteado reformas de pensiones. Vamos a ver de a cómo nos toca en el tema de pensiones, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llega el debate. Pero los trabajadores piden y estar ahí en ese debate. Pero lo importante sería que invitaran a los trabajadores y a las trabajadoras, pero no solamente de los grupos que son afines o que son simpatizantes del gobierno, sino que también que inviten a sindicatos, a organizaciones laborales, a especialistas también en el tema laboral, aunque sean independientes e incluso críticos de las políticas gubernamentales, para que el debate sea más integral, sea un debate más diverso y realmente se vean las diferentes aristas de la problemática de pensiones en El Salvador. También aparece la fotografía de las personas ya vacunándose con la tercera dosis. 48 embarazos, mirá, Julia Evelyn, qué dramático, 48 embarazos diarios en niñas y adolescentes, maderea la prensa gráfica de esta mañana. Qué tremendo ese dato.
48 embarazos diarios. Diarios, diarios. Y eso, además de que la mayor parte, creo que en esa investigación se dice que la mayor parte de estos embarazos no son embarazos consentidos, sino que son embarazos forzados porque son resultado de violaciones, sí, o de agresiones sexuales. Y eso le mete el debate al tema del aborto. Sí, también, pero sí, la despenalización del aborto, pero también al tema de la salud sexual, digamos de la educación sexual, y también al tema del sistema de protección de la niñez y a la adolescencia en El Salvador. Tenemos una LEPINA, que es una excelente ley que crea toda una serie de institucionalidad que debe, está el ISDEMO también, que debería de estar velando por esta situación y para llevar los embarazos de niñas y adolescentes, como lo dice el Fondo de Población, a una tasa cero. Es decir, ¿cuánto es lo conveniente? Ninguno. Claro. Porque eso, en la UCA, solo te comento, ¿sí?, eso, yo acabo de terminar una investigación con unas estudiantes de la licenciatura en economía, de su tesis, y ellas han demostrado que estos embarazos en niñas y adolescentes representan no solo, digamos, una afectación de su proyecto de vida de estas niñas, sino que un retroceso, un retraso en las posibilidades de desarrollo, claro, económico y social de nuestro país. Claro. El diario de hoy pone más o menos, mira, lo mismo. Sí. 503 niñas fueron violadas y embarazadas en 2020. Eso es lo que te digo. Qué tremendo dato, qué tremendo dato. Los dos periódicos principales del país, bueno, destacan estos dos temas, que son los temas que debemos estar discutiendo, ¿verdad?, en los diferentes foros. El diario El Mundo dice, inicia la vacunación casa por casa contra el COVID-19. Así dice el diario El Mundo, hablando de COVID. Sí. ¿Y ya te vacunaste con la tercera dosis? Ya estamos programados para la tercera dosis. Yo ya me vacuné el martes. Ya, nosotros ya estamos programados para la tercera. Vamos a ir en estos días a la tercera dosis. El periódico del presidente Bukele dice, inicia vacunación casa por casa. Ahí está en la misma línea del diario El Mundo, ¿verdad? El diario El Mundo ha tenido varias maderas casi que igualitas a la de Salvador. Sí, bastante, parecen calcadas. Sí, casi, casi parecidas. En los últimos días hemos estado viendo eso. Sí. Bueno, inicia la vacunación casa por casa. ¿Por qué no se hizo eso antes? Dicen, ¿verdad? De vacunar, sí, casa por casa. Bueno, ahí está, aparecen los periódicos de esta mañana de jueves 7 de octubre. Estamos listos con Julia Evelyn Martínez. Sí, pero sí, yo solo quisiera decir algo. A mí que siempre me critican, porque sé que yo siempre estoy, digamos, estableciendo lo negativo de lo que hace el gobierno. Bueno, pero una cosa que creo que sí hay que reconocer, yo creo que la población no lo estamos reconociendo de manera suficiente, es que tenemos un excelente, en mi opinión, un excelente plan de vacunación. Y incluso esto que lleven de que empiecen casa por casa, debido a que hay bastante desinformación de gente que no se quiere poner la vacuna, sí, que no, sí, quieren, sí, vacunar a los niños y a las niñas, porque en las redes sociales e internet hay muchos bulos, muchas mentiras, noticias falsas sobre las vacunas, y eso está llevando pues a que se dé este proceso de descentralización. Pero si algo ha hecho bien este gobierno, esta gestión gubernamental durante la pandemia, algo ha hecho bien, es el plan de vacunación. Claro. No estoy de acuerdo con ese enorme vacunatorio que han hecho, me parece que fue exagerado cuando se pudo haber descentralizado desde el principio y haber incluso iniciado desde el principio con esta vacunación casa por casa, pero bueno, yo creo que en comparación, como está el resto de Centroamérica y otros países, tenemos un excelente plan de vacunación. Claro. Y creo que hay que reconocerlo, porque cuando se hacen bien las cosas, porque aquí cuando se hacen bien las cosas hay que reconocerlas y hacer el llamado para que continúen haciéndolo bien. Claro. Y cuando no las están haciendo, pues ni modo, hay que decirles para que las hagan bien. Claro. Mira, Julia Evelyn, fíjate, uh-huh, que quería comenzar esta plática planteándote un poco una inquietud que en los últimos programas hemos tenido aquí sobre la descentralización del Estado. Hoy aparece el elemento del FODES, que el FODES es un apoyo para los 262 municipios, pero al parecer hay una modificación, hay un nuevo planteamiento sobre el tema de la asignación del presupuesto del FODES. Uh-huh. Entonces, algunas personas han planteado, la diputada Marlene Funes dijo aquí, que por ejemplo hay municipios que cómo van a sobrevivir, uh-huh, con una recolección pequeña, digamos bastante
pequeñísima, pues, digamos, en cuanto insignificante, a dinero. Insignificante, creo que sí. Para poder enfrentar los problemas de cada municipio. ¿Qué te parece a ti esto de esta nueva propuesta del gobierno de pasar del 10% al 1.5%, pero, digamos, también se... Centralizar. Políticamente hay varias cosas, pero, digamos, ya viéndolo de manera fría, la descentralización de todas estas cosas, ¿cómo las ves tú? Mira, yo te voy a dar mi opinión en términos de económicos, en términos de análisis económico. Yo creo que se está dando un retroceso, pasos hacia atrás, pero no es un paso. Yo diría varios pasos hacia atrás en lo que es el proceso de desarrollo económico local, en el que nos costó bastante. Que los países, los gobiernos, los estados de América Latina y el Caribe entendieran que no puede haber un desarrollo centralizado, ni puede haber un desarrollo que viene de arriba, es decir, de las entidades, de los gubernamentales, de los ministerios, de arriba hacia abajo. Porque cuando el desarrollo, las decisiones sobre el desarrollo económico y social, cuando las inversiones en el desarrollo económico y social, cuando las decisiones sobre construcción de infraestructura se toman de forma centralizada y desde arriba hacia abajo, es decir, como que los municipios o los territorios fueran simplemente beneficiarios o entes pasivos del desarrollo económico y social, entonces la experiencia, la práctica ha demostrado, no solo en el país, sino que en toda América Latina y el Caribe, ha demostrado que cuando eso se da, estos indicadores de mejoras en el bienestar y de mejoras en los indicadores económicos tienden a concentrarse en ciertos lugares, en ciertos territorios, en el caso de El Salvador. Históricamente, el desarrollo económico y social tendió a centralizarse en el área metropolitana de San Salvador. Aquí se concentran o se han concentrado históricamente no solo la mayor actividad comercial, la mayor actividad industrial, la mayor actividad de servicios, la mayor cantidad de actividades que generan empleos, tanto públicos como privados, y eso ha llevado pues a desequilibrio, mientras que el resto del territorio, salvo las cabeceras departamentales de Santa Ana y de San Miguel, que sí de alguna manera comparten parte de este, digamos, de esos indicadores de crecimiento económico y de desarrollo social, tienden a subdesarrollarse, es decir, se tienden a ir retrasando o quedando rezagados de las posibilidades de desarrollo económico y social. Y eso se ve en los indicadores mismos de desarrollo humano. Si vemos un mapa donde están clasificados los departamentos e incluso los municipios por índice de desarrollo humano, los mejores indicadores de desarrollo humano los encontrás en el área metropolitana de El Salvador. Los peores índices de desarrollo humano los encontrás fuera, en el resto de departamentos que no reciben esas inversiones. En el tema de embarazo adolescente, que es uno de los con el que veíamos hace un rato, las menores tasas de embarazo adolescente se dan en el área metropolitana de San Salvador, porque aquí hay más inversión en salud, en información, en salud sexual y reproductiva, etcétera, mientras que los peores, los índices más altos de maternidad adolescente se dan, por ejemplo, en el área occidental y oriental del país, concretamente, por ejemplo, en municipios donde la inversión pública, donde la obra de infraestructura y todo lo demás son menores, como es caso del departamento de Morazán. Entonces, en síntesis, lo que te quiero decir, lo que yo quiero expresar es que es un error, pero un error estratégico en términos de desarrollo económico y social. Yo no sé en términos políticos qué significa, y voy a dejarle a los especialistas en este tema que nos hagan sus análisis, pero yo te menciono en términos de promover un desarrollo económico y social que sea incluyente, que sea equilibrado y que realmente responda a las necesidades y a las características de los territorios y de las comunidades que están ubicadas en los territorios. Es un error volver a centralizar
es decir, a desandar todo lo que se había avanzado en materia de descentralización y en materia también de canalización de recursos del Estado, que es el caso del FODE, hacia las municipalidades para que las invirtieran a partir de las demandas de su población y de las necesidades específicas del desarrollo económico y social. Es un error desandar ese camino y volver a los regímenes anteriores, digamos, a los modelos de gestión económica y social anteriores, al, digamos, del porque son del siglo XX, perdón que les diga, pero eso es volver al siglo pasado, es volver al siglo XX y desconocer estos avances. Y creo que esto, pues va a tener en términos políticos, seguramente va a fortalecer aún más la autoridad, el poder, la concentración de poder del Ejecutivo y concretamente de la figura del presidente Bukele. Pero en la práctica lo que va a hacer es que va a llevar a la quiebra a muchas municipalidades que no cuentan ahí, sí, por favor, revísenla. Todo eso, se han hecho estudios, incluso que deben estar ahí disponibles en Casa Presidencial, y si no están, búsquenlos en donde se hacen mapas, no solo de mapas de pobreza, que es lo que están pidiendo los abogados, los diputados, sino que donde se hacen mapas de cuál es la capacidad de tributación que tienen los municipios. Y unos municipios, no es lo mismo la capacidad de tributación que tiene, por ejemplo, te voy a decir Antiguo Cuscatlán, aquí en el área metropolitana, claro, de San Salvador, porque te digo, claro, Antiguo, ¿verdad? Que no hay, sí que no tienen, ahí se hay una gran capacidad de tributación, a la capacidad de tributación que tienen, por ejemplo, en el municipio de Guaymango, en Aguachapán, o la capacidad de tributación que tienen, no sé, en los municipios que están al norte del río Torola, allá en Morazán o en Chalatenango. Entonces, hay unas grandes disparidades. Ahí yo recuerdo, participé hace años en una investigación que hicimos en la UCA a nivel centroamericano, en donde los municipios se clasificaban como en tres niveles: los que tienen alta capacidad o una buena capacidad de recaudación, ¿verdad? Los que tienen más o menos, van como coyol quebrado, coyol comido, es decir, que si se les quitaran esos fondos o se les quitara ayuda, pues lo que recaudan es lo que gastan. Así, eso es, mientras que habían la mayor parte de los municipios del Salvador que tenían un déficit en los niveles de recaudación, y esos necesitaban transferencias directas del Estado central hacia el Estado a nivel local. Y de esos estudios como esos salieron todas estas iniciativas, porque hubo un periodo en que hubo mucho debate sobre el desarrollo económico y social, sobre el desarrollo territorial, incluso, bueno, en la universidad, donde yo trabajo, en la UCA, incluso se creó una maestría en desarrollo económico local, desarrollo local, en donde se hicieron muchos estudios y la necesidad, y de eso llevó a que finalmente desde la Asamblea Legislativa, desde Comures, desde el ISDEN, que también ha jugado un papel importante, se hicieran estas propuestas, sobre todo la propuesta del FODES, para tratar de como compensar pues esas grandes disparidades que existen en el nivel de recaudación fiscal que tienen los municipios, de tal manera que aquellos que tienen menos capacidad de tributación eran los que tienen que recibir mayor FODES, mientras los que tienen mayor capacidad de recaudación, esos iban a recibir FODES para no ser, digamos, discriminados, pero en un porcentaje menor. Entonces, así ha funcionado. Que no ha funcionado bien, por supuesto que esto ha tenido muchas debilidades, que se ha prestado a corrupción, que se ha prestado también a desviar fondos de este FODES para campañas políticas, electorales, que claro que ha sucedido eso, si es que, pero creo que la solución no es simplemente decir, bueno, quitemos todo esto de la mesa y comencemos nuevamente, vamos a ver cómo nos hace, sino que lo que tenía que haberse realizado desde este Ministerio de Desarrollo Territorial, el que le han creado a doña María Chichilco, ¿verdad? Desde ahí se hubiera coordinado un proceso de fortalecimiento del desarrollo económico y social a nivel territorial, y que se hubieran incluso fortalecido
los mecanismos de transferencia del FODES hacia las municipalidades. Pero yo sé de en este momento de muchas de gente de municipalidades que se han comunicado conmigo, que me cuentan pues de que, por ejemplo, programas de becas que son financiados en las municipalidades que tienen baja recaudación en municipios de alta incidencia de pobreza. Entonces, muchos jóvenes pueden terminar sus estudios de bachillerato en cabeceras departamentales o pueden instalarse o cursar una carrera en la Universidad del Salvador gracias a las becas que son proporcionadas por las municipalidades, por los consejos municipales. Claro. Y una fuente de financiamiento de esos programas de becas ha sido hasta ahora el FODES. Entonces, solamente ves, si pasa el FODES del 10% al 1.5%, que me parece que es una burla, pero es de muy mal gusto, por cierto, al menos el 2%, al menos el 5%, pero llegarlo al 1.5% me parece de una crueldad y de extrema. Entonces, de estos jóvenes, hombres y mujeres, van a ver truncados sus sueños, sus aspiraciones de terminar sus estudios de bachillerato, y menos aún van a poder tener la posibilidad de llegar a la universidad. Claro. Entonces, ¿quién al final queda afectado? Porque uno dice, todos estos alcaldes y consejos municipales, ¿verdad? A estos los vamos a fregar, a estos les vamos a quitar. Pero es que no se dan cuenta que a la larga a quien terminan afectando es a la población. Que es beneficiaria de muchos programas de desarrollo económico y social que son impulsados a través de los FODES en los municipios que tienen baja capacidad de recaudación. Julia Evelyn, voy a hacer una pausa. Mira, además de esto, se plantea la desaparición del ISDEM. Entiendo yo, también de el FISDEL. El FISDEL, sí. Desaparece el FISDEL. Pero es que el FISDEL es porque se convierte en el Ministerio de desarrollo local. Ahora, con la concentración, decías tú, este es como el elemento político que se está rescatando. Pero ¿qué significa también, por ejemplo, que los municipios queden, como dijo aquí alguien, a rogarle al gobierno las obras? Ya tú estás planteando un poco las consecuencias que esto puede traer. Hacemos una breve pausa, vamos a regresar. También quiero preguntarle a Julia Evelyn sobre los balances, el presupuesto general. Hablemos del presupuesto. Mira, se conoce muy poco, pero ya algunas cosas podemos dar. Sí. Ya salieron, y Julia Evelyn hoy nos va a comentar sobre el tema. Sí, yo quisiera hacer algunos comentarios. Del presupuesto. Sí, gracias. El presupuesto. Ya regresamos, hacemos una breve pausa. Este espacio ha sido por cortesía de Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. En la red de cooperativas Fedecases creemos en metas como las de Roxana, que deseaba ver a su hija graduarse, y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de Cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. En Cable Color, tu conexión es tuya para hacer lo que quieras. Para cumplir bien con todos. Para probar cosas nuevas y hacer fácil lo que era complicado. Tu conexión es única, pues tú eliges la velocidad que necesitas para crear, celebrar, enviar, sentir, detenerse y vivir. Hasta 500 megabits para vivirlos como quieras. Cable Color, más velocidad para tu conexión. Ese rico olor en las mañanas, un aroma me anuncia que el día va a empezar. Toda la familia reunida, preparando la comida en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente, es arroz y frijol San Francisco. Tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. Estás viendo Encuentro con Julio. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Julia Evelyn Martínez, la maestra economista, me acompaña esta mañana de jueves. Recuerde que en la red de cooperativa Fedecases
Solicita los servicios financieros para que realices los proyectos que te propongas. Líneas de crédito, cuentas de ahorro, remesas familiares, colecturías, pagos de servicios y seguros para todos. Encuéntranos en más de 130 agencias en todo el país. Asóciate con los que creen en ti. Red de Cooperativa Fedecases, ser dueño es lo tuyo. Este espacio es por cortesía de Fedecases. Hay varios comentarios, bastantes comentarios ya, Julia Evelyn. Te voy a leer también unos saludos. Saludos para Yanira Peña, para Opinión Verdadera, se pone ahí. Ricardo Dressler, Stan Bro, Luz MacPherson, Sixto Álvarez, Norma Boyles, Marta Hernández están saludando. También Mauricio Alarcón dice, ¿en qué favorece el crecimiento económico a los que viven de vender y revender frutas? Pan, camisetas, ajá, cachivaches y otras en la calle, entornos de mercados, trabajadores del campo, pobladores de tugurios y demás personas que no tienen empleo fijo. ¿En qué favorece el crecimiento económico? En nada. Felicitaciones a la licenciada Julia Evelyn, dice Mauricio. Usted es la primera que habla de las unidades de desarrollo humano en vez del tradicional crecimiento económico para medir el bienestar del país. Pero mira, aquí hay un montonazo de comentarios. Voy a tratar de leerlos. Buenos días, felicidades, licenciada, por su, felicitarlo por su programa e invitar a analistas como la licenciada Evelyn Martínez, que nos da mucha cátedra. Yo siempre la escucho en el programa los días viernes, dice, en el debate. Le escribe Juan Antonio Beltrán, alcaldías a buscar ingresos con cantinas, lupanares, chingolingos, ajá, y subir tasas municipales. Es que dice, a eso terminan, en eso terminan. Puro retroceso, dice eso José es un retroceso. Por eso le digo, ese es un retroceso porque las alcaldías van a tener que recurrir a ese tipo, digamos, de establecimientos, a establecer y más impuestos también hacia las actividades, a ponerle impuestos a los vendedores y a las vendedoras ambulantes de los municipios que a duras penas logran sacar para la comida diaria. Es decir, y vamos a volver, en lugar de avanzar al siglo XXI, estamos retrocediendo al siglo XX. Fíjate, de aquí siguen, eso es totalmente de acuerdo con lo que dice. Sí, él dice, buen día, el presupuesto refleja realmente el incremento o decremento de la economía. Así que ese 9.5% inventado y que dice que tendrá el país para el 2021 es solo un cuento, dice Alberto desde San Salvador. Julia Evelyn, la corrupción de ese excelente plan de vacunación es el problema. No sabemos cuánto han asignado el precio de la vacuna, si las donaciones las han colocado como compra. Eso sí. Pregunte qué opina de la minería. En 7 años lo sabremos. Pregunte por qué opina de la minería por Bitcoin en El Salvador y el costo en consumo de energía. ¿Subirá el costo de energía en El Salvador por los pobres salvadoreños? Se está desperdiciando la energía tanto que falta también, que hace la energía barata en los hogares salvadoreños. Don Julio, ¿qué le dijeron usted y la licenciada a Don Dago para que haya mandado a esconderse de Aguazapa? No, ahí anda Dago. ¿Me pueden actualizar con Ulises del Dios Guzmán? Oí que había fallecido. No. Ni Dios lo quiera, no. Por ahí está Ulises, ya nos va a responder. Sí, que venga, Julia Evelyn opine del aumento a la Fuerza Armada y la disminución a la Universidad del Salvador. A la universidad le disminuyeron también su presupuesto. Sí, y el rector de la Universidad El Salvador, calladito, no sabemos qué. No, no ha dicho nada. No ha dicho, esta boca es mía. Claro. Por favor, señor rector de la Universidad El Salvador, pronúnciese, posiciónese frente a la reducción en el presupuesto de la Universidad El Salvador. No es posible que simplemente queden indiferentes, mudos, así es la palabra, mudos, ante semejante barbaridad que están cometiendo. Ok, felicitaciones, licenciada Julia Evelyn. Usted es la primera que habla de las unidades de desarrollo, lo leímos. Sí. Se sabe del presupuesto, va lo del satélite del presidente. José Baquerano, buenos días, Julio. Gracias por traer a su invitada a una maestra excelente. El último video fue excelente. Insisto, se deben de disminuir municipalidades. Pregúntele. Saludos, Julio y Julia Evelyn. Dale palo al tiburón, desde Suecia. Jaime dice, don Julio, buenos días. Con el tema del FODES se va a dejar sin ingresos a los artistas, ya que muchos viven de los eventos de fiestas patronales y de eso es nadie eso está es el desarrollo, hablando. Es que eso es el desarrollo económico y social. La gente cree que el desarrollo, como así lo ve el gobierno, y así se veía en el siglo XX, que el desarrollo económico y social era simplemente construcción de infraestructura. Canchas, recarpeteo de calles, que poner aquí agua. No, es que el desarrollo económico y social, como dice, se ve en el nivel de bienestar de los seres humanos. Y este nivel de bienestar tiene que ver con acceso a empleos, acceso a ingresos, poder de
desarrollar una actividad productiva, incluyendo los artistas, el desarrollo del arte y la cultura en los municipios. Pero ¿qué es esta? Por ejemplo, las casas de la cultura, que funcionan en muchas municipalidades y funcionan gracias al FODES. Con este retroceso al siglo pasado que tenemos, pues muchos artistas, y que son artistas populares, pues no estamos hablando del ballet o de la ópera, ¿verdad? De esas cosas que son de élite, sino que estamos hablando del arte popular que incluye las fiestas patronales, que son, no solamente es un evento, digamos, no crean que es solo un evento religioso. Las fiestas patronales en los municipios son un momento de dinamización de la economía local, porque atraen incluso a personas, a comerciantes, a productores, a gestores de servicios y otros, los atraen hacia los municipios, y así andan los circos. Claro. Es decir, la gente piensa, todo eso es desarrollo económico local, porque no puede haber desarrollo económico y local si únicamente nos fijamos en cuanto aumenta la infraestructura, sino en cuanto aumenta el bienestar y en cuanto mejoran los ingresos y las oportunidades de empleo, aunque sean por cuenta propia, entre la población. Claro. Así voy, es que voy a seguir leyendo, mira, sí, hay varios favor. Comentarios. Salvador pregunta, me gustaría que citará Julia Evelyn un municipio que haya salido de la pobreza, ¿qué beneficio del FODES en Cabañas, Chalatenango, La Unión? Soy Alex desde Nueva York, saludos a Julio y a Julia Evelyn. Ella es mi analista favorita, es muy clara, valiente y me encanta cómo expone las cosas. Deseo que sigan explicando lo que pasa en El Salvador de una manera imparcial y valiente. El FODES nunca se utilizó bien, pero sí. ¿Por qué quitar una fuente de ingresos a este sector? Sergio Hurtado dice, buenos días, gracias por invitar a la señora Evelyn. Y podría preguntarle si sabe algo de los documentos Pandora. Mamichi Cisneros dice, buen día, lo felicito por tener este día a nuestra señora Julia Evelyn, gracias. Dice, buenos días, don Julio y su invitada. Pregúntele sobre la nueva ley de pensiones, es preocupante, echarán mano de las pensiones. Varios temas van saliendo. Buen día, Julio, excelente invitada. ¿Por qué el gobierno está centralizando todo? ¿Será que ya no tiene dinero y quiere o quiere el control total y mandar en todo el país? Buenos días, Julio. ¿Qué opinar de unir municipios cercanos y dejar solamente 80 en lugar de 262? José María Monterrey Sol, del Sol. José María Monterrey, Don Chema. Chema Monterrey. ¡Ay, Chema, saludos! Monterrey. Don Chema, saludos. Saludos, sí. Buenos días, José. Saludos para usted y economista Julia Evelyn. Quisiera se le preguntara qué opina ella o si ya escuchó sobre la reforma que está planteando el gobierno, dice. Buenos días, Jaime Ramírez Urey, desde los Estados Unidos. Julia Evelyn, gracias por invitar a la licenciada Julia Evelyn, todo un ícono para nuestro país desde el Departamento 15. Rogel, gracias a TVX por culturizar al ciudadano años atrás con aclarando conceptos y hoy con encuentro. Gracias. José Vaquerano, ahí están todos los programas de don Armando Bukele en aclarando conceptos. Ay, sí. Ahí está. Vamos a pedir permiso para volverlos a poner. José Vaquerano, pregúntele a Julia si va a ir a la marcha del 17 de octubre y qué piensa de nuestro querido Dago y su filosofía política. Saludos desde Sonsonate, buen programa, don Julio. No me lo pierdo. Buenos días, don Julio, excelente invitada desde San Miguel. Buenos días, dice Mauricio Cruz, su invitada desde Toronto, Canadá. Rogel, don Julio, ¿podría brevemente explicar en qué consiste la Belt and Road Community? Ah, bueno, ese es ya mi tema. Edwin Lima, Julio, el gobierno tiene serios... Edwin Lima, saludos. Sí, es de Holanda. Sí. El gobierno tiene serios problemas de caja, por eso cortó el FODES a 1.5%. Pero no solo eso, ha movido todos los recursos del gobierno depositados en los bancos comerciales y los ha pasado a los bancos estatales para poder retirarlos a su propia discrecionalidad sin que aparezcan los medios. Saludos, dice Edwin. Ahí están los comentarios. Respecto a esto que está diciendo Edwin, creo que es importante, muchas personas no se han dado cuenta de lo que está, digamos, de todas las maniobras que está realizando el gobierno de nuestro país frente a esta crisis de escasez. Es que no tiene en este momento recursos para seguir funcionando. Aquí hay un grave problema de caja, de liquidez del gobierno. Fíjate que no ha podido colocar, o no ha querido, o no ha podido, no se atreve a salir a colocar bonos en el mercado internacional. Hablamos el programa de la semana pasada que aunque llevara bonos para colocarlos en el mercado internacional, y que es una deuda que tiene hasta 30 o 35 años para irla pagando poco a poco, a lo mejor ni se los comprarían por el riesgo país tan alto que tiene El Salvador, pero además tendría que
tendría que pagar una tasa de interés a los inversionistas para que lo compren entre un 12.5% y un 14%. Es una tasa de interés altísima, por eso no está colocando. Entonces, ¿cómo está haciendo para financiar no solamente los programas, digamos, del día a día, los gastos cotidianos, lo que ya tiene presupuestado, sino que también las cosas, las nuevas ocurrencias del presidente? Porque al presidente se le ocurren cosas, ¿verdad? Que no están en el presupuesto. Ah, por ejemplo, lo del Bitcoin, ¿verdad? Lo del fondo del Bitcoin, eso no estaba en el presupuesto 2021. Entonces ha tenido que buscar, como dicen, andar raspando, ¿verdad? Andar viendo de dónde saca, ¿verdad? Como cuando uno anda buscando las carteras, ¿verdad? Bueno, el caso de las mujeres que empezamos cuando no tenemos ahí liquidez, por no decir no tenemos plata, entonces empezamos a buscar en las carteras, en medio de los libros. Un billete escondido. Ay, Dios mío, y no habré dejado aquí un billete, aunque sea de a $5, dice uno. O empieza a buscar en el fondo, tal vez debajo del sillón, a ver si están ahí las monedas, ¿verdad? Para completar el dólar. Pues así está el gobierno en este momento. Prácticamente ya está buscando hasta debajo de las alfombras. Está buscando de dónde sacar esos recursos. Entonces, lo que pasa y la incapacidad de colocar bonos, ante la incapacidad de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por más que el ministro Zelaya diga todos los días, hoy hablé con el Fondo Monetario Internacional, fueron pláticas amistosas, ya casi estamos por el acuerdo para los $1,300 millones para estabilizar las finanzas públicas. No se ve claro. No, y que no, pues una, es que no, porque el Fondo Monetario Internacional no va a aceptar entregar esos $1,300 millones con este nivel de opacidad o bien oscuridad con la que se están manejando las finanzas públicas, en donde a estas alturas ni siquiera sabemos. Ya presentaron el presupuesto el 30 de septiembre, presentaron el presupuesto, y a estas alturas, que es 8 de, ¿cuánto es ahora? 7. 7 de octubre, mire, no tenemos acceso a ese presupuesto, no podemos opinar sobre los detalles del plan de gastos, ni tampoco sobre los detalles del plan de ingresos. Entonces, ¿con eso creen ustedes que el Fondo Monetario Internacional le va a soltar esos $1,300 millones? No lo va a hacer. Porque si lo hace, va a dar un mal ejemplo a otros países a los cuales les está exigiendo transparencia y respeto al Estado de Derecho en la gestión gubernamental. Entonces, ¿cómo le va a El Salvador? ¿Le va a dar en estas condiciones ese dinero, esos fondos, cuando hay países en África o en América Latina, el Caribe, en Sudamérica, que no les da porque están haciendo lo mismo que hace El Salvador? Entonces, no se los da. Entonces, ¿qué, a dónde está recurriendo el gobierno? Primero, a seguirse endeudando con las LETES y con las CETES, que ya hemos hablado que son la deuda de corto plazo. Nada menos esta semana, el gobierno volvió a hacer una colocación de $200 millones, en CETES al 7.5%. Estos certificados son menores de 300, tiene que pagarlos en menos de 365 días. ¿Y quién está comprando esas CETES y esas LETES? Ha sido la banca comercial, Banco Agrícola, Banco Cuscatlán, bueno, también banca estatal, pero sobre todo es la banca privada, y las AFP. Que también para mejorar sus, digamos, lo que llama el rendimiento del fondo de pensiones, compra CETES y compra LETES esperando que le paguen el 7.5%. Pero el Estado está tan preocupado, sobre todo porque está teniendo incluso teniendo tantas fricciones, digamos, tantos desencuentros con el sector privado y concretamente con el sector de la banca privada, ¿verdad? Que fueron maltratados cuando llegaron a la Asamblea Legislativa. Claro. Qué mala educación, ¿verdad? Cómo tratar, ¿verdad? Yo digo siempre que las diferencias uno las puede ventilar, pero con cierto nivel de respeto al interlocutor. Pero entonces lo que está haciendo ahora es que está sacando, imagínense, en lugar de buscar acuerdos con la banca privada, está como profundizando el desencuentro, porque ahora la última ocurrencia del ministro de Hacienda, me imagino que el presidente Bukele le dijo, ¿verdad? Porque eso no es correcto hacerlo, ahora está sacando todos los depósitos que tiene
el gobierno de El Salvador en el Banco Agrícola, en el Banco Cuscatlán, en el Banco Promérica, en todos los bancos que tiene, en todos, tiene una diversificación de los depósitos, ¿verdad? Entonces, sobre todo es el Banco Agrícola, es la que tiene la mayor cantidad de depósitos del gobierno, los está retirando para pasarlos al Banco de Fomento Agropecuario, como decía Edwin, y para pasarlo también al Banco Hipotecario. Entonces, ¿por qué los está pasando? Entonces, los está pasando no para que estos bancos den préstamos a la gente, no para que financien el desarrollo económico y social de los sectores productivos, no, lo están pasando para que te lo tengan ahí guardado. Y cuando el presidente mande a llame y diga, necesitamos que nos compren estos letes, necesitamos que nos compren estas CETES, e incluso les puede obligar hasta que les compren a una tasa de interés menor que la tasa de interés de mercado. Le decía, les vamos a vender estos CETES y estos letes, pásenme esos recursos y les vamos a pagar el 1%, por ejemplo, el 2% de interés. Y lo puede hacer porque es banca estatal y obedece. Y entonces inmediatamente el presidente del Banco Hipotecario o del Banco de Fomento le va a decir, sí, presidente, ¿cuánto necesita? Y eso no es correcto. Pero eso para eso lo está ocupando. ¿Pero cuál es lo malo en esto? ¿Ah? ¿Qué es lo malo en esto? ¿Cómo lo malo? Que vaya el dinero para la banca estatal. Porque va exclusivamente para hacer caja chica, para utilizar esos recursos que estén a libre disponibilidad del gobierno para resolverle los problemas de liquidez de corto plazo. Es decir, esos fondos están ahí depositados como inversiones, pues como reservas técnicas. Por ejemplo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social acaba de retirar 48 millones del Banco Agrícola y retiró 13 millones del Banco Cuscatlán esta semana. Retiró esta semana. Entonces, esas son reservas técnicas. Son reservas que tiene el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para inversiones futuras, para imprevistos, lo que sea. Entonces, ahora lo saca de ahí, que seguramente están ganando intereses, me imagino. Okay. Entonces, los pasa para el Banco Hipotecario y el Banco de Fomento. ¿Y para qué van a ocupar, digamos, estos 60 millones? La próxima emisión de letes o la próxima emisión de CETES que haga el Ministerio de Hacienda, entonces, ¿de dónde van a decir? Ah, no, que no nos compre el Banco Agrícola, que no nos compre Promérica, que no nos compre el Banco Cuscatlán. Que compren, entonces ya les dice, mire, hoy vamos a ofertar otros 200 millones o 100 millones de CETES, vamos a querer que nos lo compren. Imagínense cómo se está manejando esto. Entonces viene y los presidentes le llaman a los encargados de inversiones de los bancos, ¿verdad? Y les dice, mire, este día hay que comprar tantos CETES, tantos letes, ¿y a cómo nos van a pagar? Pues ahí creo que nos van a pagar como al 3%, como al 2%. Aparentemente está bien. O sea, uno dice, ay, pues sí, está bien, porque en el otro, pero dejan de ganar la rentabilidad que ganaban teniéndolo con los bancos privados. Y al final eso no es privado, pues, aunque el banco sea privado, pero esos fondos que ganaban esa rentabilidad, entonces terminaban beneficiando al mismo gobierno, al Estado. Porque es que lo que pasa es que cómo le explicamos al presidente Bukele y cómo le explicamos al ministro de Hacienda que esos recursos que pasan de un lado, que pasan a otro, y que deciden sin ningún tipo de restricción sobre el uso y todo, que esos fondos no son de ellos, sino que esos fondos son del pueblo salvadoreño, son fondos públicos y que por tanto tienen que cuidarse y tienen que manejarse de manera transparente y no de forma discrecional. Es como le explicamos, por ejemplo, al presidente Bukele que lo que tiene invertido en los bitcoins no es de él, pues. Pero ellos cuando ven, miren, ganamos tanto y tal cosa y esto perdimos. ¿Cómo le explicamos que está jugando, que está chiviando, como dije en una entrevista esta semana, que está chiviando con fondos públicos y que así como hoy está celebrando que el Bitcoin ha subido y que ha ganado 33 millones, ¿cómo nos va a explicar
si la otra semana, por decir algo, ojalá que no pase, no quiero que pase eso, porque no se trata de estar aquí echándole maldiciones, ¿verdad? O salando las inversiones del gobierno, porque son fondos públicos, pero imagínate que la otra semana disminuya, ¿cómo nos va a explicar? Ganamos la 33 y nos diga la otra semana, lo perdimos 50 millones de dólares. Entonces, es decir, yo creo que eso es lo que hace falta, de que se entienda y primero los funcionarios y funcionarias entiendan que están manejando fondos públicos y que debe haber transparencia, mucha cautela y responsabilidad en ese manejo, y por otra parte necesitamos que la ciudadanía se empodere con información como esta para que deje de estar pensando, ay, qué bueno, ¿verdad? Como me decía un señor de Uber un día de estos, mire, me dice, yo mis $30 del Bitcoin, hoy ya tengo 40, me dice, bien feliz él. Y yo, está bien, pues, está bien, pero usted está... Mañana va a tener 20. Pues sí, yo no le quise decir eso, porque no... Mira, Julia Evelyn, dicen que la pobreza y la riqueza no se pueden esconder, ¿verdad? Pero en nuestro país a veces parecemos como que tenemos dinero, como que el país, hablando del país, ¿verdad? Pareciera. Dice, mira, en el área metropolitana de San Salvador. Mira, Julia, no, pero dice, por ejemplo, el gobierno está pensando en un satélite. Ay, no. El gobierno está invirtiendo en el Chivo Wallet y le va a dar $30 a todos los salvadoreños. Parecemos que tenemos el dinero, parecemos. Parecemos como esa gente que vive de apariencias y que debe todo lo que anda y puesto. Y te puedo asegurar que mucha gente pudiera estar diciendo ahora, bueno, ya se ven los cambios, ¿verdad? Ya se ven los cambios. O sea, lo que parecemos y lo que somos. Yo te dejo planteado esto. Contanos en el último bloque, Julia Evelyn, porque estamos hablando ya de presupuesto. Hablemos del presupuesto en el último bloque, por favor. Del dinero que tenemos o no tenemos, pero aparentamos tener, Julia Evelyn. Es como aparentamos, y con el, por ejemplo, que tenemos el mejor sistema de salud de toda América Latina y el Caribe, que tenemos el hospital más grande de América Latina y el Caribe, todo eso lo aparentamos, ¿verdad? Pero cuando vemos cómo se ha construido todo este sistema a costa de ir cutarreándole, de irle cortando fondos a los hospitales públicos de Santa Ana, a los hospitales públicos de San Miguel, al de La Unión, y cómo se ha ido también, y cómo podemos soñar con un satélite, que por cierto, pero es que no es la gran cosa. Costa Rica tiene un satélite, Guatemala tiene un satélite, Honduras también tiene un satélite, si aquí Estados Unidos, El Salvador es el que se ha ido quedando atrás, para decir que no es que somos la gran innovación, pues, sino que eso es algo que además que es innecesario, que creo que es innecesario. Bueno, si quieres hablamos en la última pausa. Julia Evelyn Martínez, mi invitada esta mañana en Encuentro con Julio Viera. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. En la red de cooperativas Fedecases creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas, y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de Cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. Ese rico olor en las mañanas, un aroma me anuncia que el día va a empezar. Toda la familia reunida, preparando la comida en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente, es arroz y frijol San Francisco. Tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. Ver esto es muy satisfactorio. Ver esto también es satisfactorio. Y ver esto, ni se diga. Pero nada de esto es tan satisfactorio como darse a entender en otro idioma. Habla el idioma que quieras en Academia Europea. Tú eliges cómo, virtual o presencial. Conoce la verdadera satisfacción. Academia Europea, número uno en idiomas. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Este espacio por cortesía de la Arrocera San Francisco, que agradece la preferencia de sus marcas y los invita a que sigan consumiendo sus productos.
Arrocera San Francisco, síguenos en Facebook e Instagram como Arrocera San Francisco. Ahí están los productos para que usted pueda llevarlos a cualquier lado. Contáctese con la Arrocera San Francisco. Julia Evelyn Martínez. Hay más comentarios. Hay un montonazo de comentarios, Julia Evelyn. Vamos a tratar de leértelos. Favor, dice, haga un llamado a todos los jóvenes que han obtenido sus títulos universitarios y de bachillerato a pronunciarse por las municipalidades. Sí. Saludos a todos desde Asia. Gracias por llevar a la doctora Julia Evelyn, siempre tan excelente, su exposición. Este gobierno despilfarra a izquierda y a derecha. Hace negocios oscuros. Así, ¿cuándo va a salir el país del hoyo de la pobreza y corrupción? ¿Qué podemos hacer como pueblo? Pero no me pone el nombre. Saludos desde Nueva York. Educar a la población no es nada fácil. Bien. Tú y tus invitados nos dan cátedra. Gracias. Con lenguaje sencillo aprendemos todos. Adelante con el programa y felicitaciones a todo el personal de producción, tus invitados e inteligente audiencia. Soy un taxista, por lo complicado de mi trabajo es la primera vez que te escribo, pero siempre les veo o escucho desde hace mucho tiempo, dice Mauricio Tejada. Gracias, Mauricio. Me gusta cómo analiza Julia Evelyn la situación económica del país. Ella debe ser invitada cada semana en TVX. Aquí va a estar Julia Evelyn. Saludos a la licenciada Julia Evelyn desde Chicago, Estados Unidos. ¿Qué opina de que estén celebrando el precio del Bitcoin cuando solo recuperó el valor que tenía al inicio de cuando lo adquirieron? Compatriotas, aquí en Estados Unidos ya empezó un alza en todo, cada día más caro. Pregunta, ¿qué pasará en El Salvador? Mayela Carballo, excelente Julia. Claro, todo, buen análisis. Ella debería ser la ministra de Hacienda. Yo soy salvadoreño americano y tenía dinero y algunas cosas en El Salvador, pero ya me traje todo de El Salvador porque sé que se nos avecina desafortunadamente una crisis como nunca hemos visto. Eso sí. Como ha visto mi generación. Dios bendiga a mi pulgarcito. Se nos avecinan días horribles. Días aciagos se vienen. Y libertad. Muchas mujeres nos ha hecho reír, dice Julia Evelyn. Así pasamos muchas veces cuando no hay dinero. Hasta le damos vuelta a la cartera. Excelente. Símil con el gobierno, dice. Así está el gobierno. Y se ríe. El aumento de salvadoreños radicados en Estados Unidos enviaron en los próximos 8 meses del año total 4.600 millones en calidad de remesas, representando el 95% del total, debido en parte a que muchos hermanos están trabajando y han estado recibiendo cheques del gobierno. Del gobierno, sí. ¿Qué pasará después? Excelente para la licenciada su punto de vista sobre las pensiones. Bueno, ahí está Julia Evelyn. ¿Te quedas con algo de eso? Con todo. ¿Verdad? Quisiera responder a todo. Ya no hay mucho tiempo, pero sí quisiera referirme, tal vez englobamos con este análisis. Lo último que no me planteaba es sobre el aparentar. Aparentamos, y el sí. Sí, y esto... Y en realidad lo que tenemos. Lo que tenemos. Entonces, este es un país... que se diferencia del resto de países, incluso ha sido objeto de estudios internacionales, de que es un país que consume más de lo que produce. Es eso. ¿Y por qué tenemos esa capacidad de consumir más, sobre todo productos importados, y consumimos más que lo que producimos gracias a las remesas? Si no fueran estas transferencias monetarias que salvadoreños y salvadoreñas envían mensualmente o cada 2 meses o 2 veces al año, que sea, pero esta fuente de ingresos, la economía salvadoreña finalmente quedaría desnuda. Porque ahora andamos como aparentemente, ay, que cuánto crece, que los restaurantes llenos, que los centros comerciales a tope y que nos cierren la economía, porque entonces uno da la impresión de que este es un país próspero, es un país en progreso, es un país donde sobra el dinero para que incluso hasta se puede malgastar o gastar en cosas innecesarias como tener en este momento un satélite. ¿Verdad? Entonces todo eso da la impresión, pero si nosotros lográramos desnudar realmente al país, quitarle todas esas prendas, todos esos adornos, pues, que dan la impresión de mucha abundancia, ¿verdad? Y de mucho progreso, nos daría, quitáramos las remesas, ¿verdad? Que son casi al año 6,000 millones de dólares al año en remesas, eso es más que las exportaciones de El Salvador en un año.
para que lo veamos, si nosotros quitáramos eso, realmente El Salvador quedaría desnudo, pues, y quedaríamos a la intemperie y quedaríamos expuestos, no solo internamente, sino que frente al mundo, como lo que somos. Imagínate, un país. Quitándole presupuesto a la Universidad de El Salvador, al tema de educación. Imagínate. Le quitamos presupuesto, desnudamos realmente. Lo que somos, lo que somos, sí. El plano de educación. No, pero no solo eso, sino que yo estaba viendo, por cierto, aquí en plataforma, un programa de José Luis Magaña, siempre lo confundo, que José Luis Magaña, que hacía un excelente análisis, yo lo felicito y retomo algunos datos de su análisis, donde él nos muestra de que el año pasado supuestamente aumentó el presupuesto de salud en El Salvador, ¿verdad? El año pasado aumentó, había aumentado, bueno, una cantidad, por ejemplo, decirle 100 millones, va, saludo, 12, y en lo que va del año, en el transcurso del año, entonces uno dice, El Salvador, ¿cómo le está apostando a la educación? ¿Cómo le apuesta a la salud? Pero en lo que va del año, él hacía un excelente recuento y decía, por ejemplo, que en lo que va del año ya le quitaron al presupuesto de los hospitales. Por eso es que, repito, el hospital de Santa Ana está en condiciones, pero precarias. No hay una atención decente, no hay una atención humana. Vayan, por favor, al hospital de Santa Ana y vean las grandes carencias que están teniendo. No hay ni gasas, pues. Entonces, se le ha quitado en lo que va del año 38 millones a la atención de los hospitales. ¿Mm? Se le ha quitado 17 millones a la atención de primer nivel de salud. Se le ha quitado 12.4 millones al desarrollo infantil temprano que se da en los hospitales, 14 millones a la atención de salud básica, que son las unidades de salud, e incluso al Hospital del Salvador, que es el proyecto estrella, se le ha quitado, se le ha disminuido en el presupuesto 7.7 millones. Es decir, lo que le incrementan, al mismo tiempo se lo van quitando ya cuando va la ejecución presupuestaria. Y lo mismo pasa en el tema de educación. ¿Cómo es posible que a la Universidad de El Salvador le recorten presupuesto a las casas de la cultura? ¿Cómo van a funcionar las casas de la cultura en los municipios que son no solamente lugares de encuentro de los jóvenes, de los niños, que incluso muchos llegan ahí a hacer las tareas, llegan a tener acceso a internet, se encuentran con otras personas que les ayudan en su proceso de aprendizaje cultural? Ahora las casas de la cultura no van a tener ni siquiera para pagar los servicios básicos. O dicen, hoy un satélite que nos da la impresión de que estamos en el primer mundo y en la tecnología mundial, cuando existen escuelas o niños y niñas de nuestro país, sobre todo en las zonas rurales de los municipios en donde les van a recortar el FODES, que tienen que recibir las clases a la intemperie, es decir, al aire libre. Ahí sacan mesitas, pupitres, donde no hay acceso a internet y donde ni siquiera tienen asegurado el pago de los servicios básicos de agua y de luz. Es decir, tenemos un sistema educativo que está en estado, no de convalecencia, sino que está en un estado de coma, está en cuidados intensivos el sistema de salud que tenemos, y el sistema también de educación, y le quitan presupuesto. ¿Están en riesgo las pensiones, Julián? Sí, yo creo que sí. Yo, eso es una de las cosas que más preocupación me... me está quitando el sueño, el tema de las pensiones. Creo que, no nos han dado ningún adelanto, ¿verdad?, sobre cómo plantea hacer el sistema de pensiones, pero me temo que en esta gran calamidad, pues, financiera por la que está pasando el gobierno, esté pensando en estatizar, que no es lo mismo que un sistema público, en estatizar, en nacionalizar, en tomar el control del sistema de pensiones. Bajo el argumento de que no quiere las AFP, que las AFP han lucrado de este pueblo, que es cierto, no lo voy a negar, bajo ese argumento y bajo un discurso demagógico, va a aprovechar para hacerse del control del sistema de pensiones, del fondo de pensiones, y empezar también a utilizarlo
para como también como una forma de fondearse o de financiarse en situaciones de emergencia, o bien lo va a empezar a utilizar de manera discrecional para la construcción de obras de infraestructura que le parecen que son emblemáticas y que deben construirse. Así es que yo me temo que cuando vengamos es el 15 de octubre que se presenta, ese día vamos, ojalá que hagan público el documento de propuesta de reforma del sistema de pensiones para que podamos conocerlo, analizarlo en detalle, pero yo me temo como que esos son los... digamos que son las luces o las pistas que nos va dejando, que lo que quiere el gobierno no es crear un sistema público de pensiones ni hacer una reforma integral del sistema de pensiones, sino que simplemente quiere tener acceso directo y discrecional al fondo de pensiones, ¿verdad? Y de esa manera utilizarlo para financiar las obras, sobre todo de infraestructura, o financiar los déficits fiscales que presenta la gestión gubernamental. ¿Qué elementos, Julia Evelyn, para ir aterrizando, qué elementos dentro del presupuesto que viene, que no se conoce y que muchas organizaciones en el país están demandando conocerlo, qué elementos no deben de dejar, no deben descuidarse, digamos? Alguna gente ha criticado, por ejemplo, dice, ya se conoció que el presupuesto de la Fuerza Armada se va a incrementar. Se incrementa, es el que más incremento sufre en relación al resto de las... se incrementa en 11.2%, va a llegar a $890 millones el presupuesto de defensa y seguridad, y entonces ya tiene casi el 3% del Producto Interno Bruto. O sea que esto, estamos en una sociedad prácticamente militarizada. Es en lugar de ir avanzando al siglo XXI, que es después de los acuerdos de paz, que se dijo que se iba a reducir la participación de las Fuerzas Armadas, el ejército también se iba a reducir, entonces vamos caminando en sentido contrario, porque en lugar de reducir, entonces vamos aumentando el presupuesto, el número de personas que forman las Fuerzas Armadas, y vamos incrementando también la influencia del militarismo en El Salvador. Entonces es que estamos, como te digo, ¿cómo te puedo decir? En lugar de avanzamos, estamos retrocediendo al siglo XX. Y no todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que deberíamos de avanzar más bien al siglo XXI, y escuchar a los diferentes sectores, a los sectores independientes, a sectores críticos, revisar investigaciones que se han realizado sobre la dinámica económica y social, territorial de nuestros países. Y sobre todo se debe estar como con la apertura, digamos, de modificar esta estrategia económica y social que se está siguiendo, que a claras luces no va a resolver los grandes problemas del subdesarrollo de nuestro país. Se aumenta el presupuesto nacional del país, pero hay un elemento, Julia, que quiero cerrar con esto, que todos los políticos nos dicen lo mismo: vamos a bajarle carga al Estado, vamos a bajarle la gordura al Estado, llámese empleo, llámese recursos, llámese despilfarro, llámese corrupción. Todos nos dicen lo mismo, pero eso no lo estamos viendo. Aquí, por ejemplo, han venido algunos diputados a exponernos el tema de la no austeridad en la Asamblea Legislativa. No, y después del reparto de vehículos y de combustible se han hecho el Estado en general. ¿No le cuesta esto, Julia? Mira, yo creo que, bueno, una cosa sí quiero reivindicar, que en el programa anterior, ¿te acuerdas que dije yo que al menos $8 mil millones iba a ser el presupuesto? Claro. Pues fallé por 50 millones, porque son 7.900 millones fueron. Bueno, dice, es un crecimiento del 7% del presupuesto, digamos que como aceptable, pero el problema es que ese es el presupuesto que van a aprobar, después de que lo aprueben y lo empiecen a ejecutar a partir de enero del 2022, ese presupuesto lo van a ir engordando, le van a ir agregando, y le van a ir recortando al área de salud y al área de educación, que es la tendencia que han tenido el año 2021, ¿verdad? Que van a seguir con eso y le van a seguir aumentando a defensa y seguridad. Entonces yo creo que es urgente, ojalá el ministro de Hacienda
Mire, yo tengo una hipótesis que es bastante aventurada, pero yo creo que no han presentado el presupuesto porque no lo han terminado. Yo creo que lo que presentaron el día 30 a la Asamblea Legislativa era un borrador y que ese gran mamotreto realmente iba un borrador y por eso no lo han dado a conocer. Yo espero que lo terminen estos días y ojalá que ya estén apurándose los técnicos en terminar ese presupuesto, desborrador y presentarlo, porque el día lunes tiene que comenzar la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto el estudio. Ese día tenemos la ciudadanía que tener acceso a ese presupuesto. Entonces yo creo que hay que tener acceso a ese presupuesto. Ojalá el ministro de Hacienda nos haga el favor, ¿verdad? Nos tenga la cortesía de compartirlo, pero además también tiene que sincerarse sobre dos cosas para financiar ese presupuesto. Uno, sobre en realidad cuál es la deuda pública, cuál es el nivel de endeudamiento que está previsto, pero no solo en la teoría, sino que en la realidad. Porque eso de que van a ser 450 millones de dólares, que es la única deuda que se va a tener, eso sí que a saber quién se lo va a creer, pero yo creo que quienes conocemos sobre el tema de las finanzas públicas y la situación de El Salvador no van a ser suficientes. ¿Cuánto es lo que proyectan realmente de endeudamiento público? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, también se tiene que sincerar cuánto va a ser el porcentaje de ese presupuesto que se va a dedicar al pago del servicio de la deuda pública. O sea, ¿cuánto de todo eso realmente se va a servir para pagar la deuda pública? ¿Cuánto va a ser? ¿Verdad? Porque podemos estar haciendo cuentas alegres y ay, es de 7 mil, que es de no sé cuánto, y todo. Ajá, pero ¿y si el 20% de ese presupuesto va a ir para pagar los intereses de la deuda y las amortizaciones de los préstamos que tenemos? Entonces lo que queda realmente es menos para el resto de funcionamiento del Estado. Y que se sincere, por favor, de una vez con qué está pasando con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Va a firmar el acuerdo? ¿No lo va a firmar? ¿Y a qué se compromete el gobierno de El Salvador para lograr ese acuerdo con el fondo? Técnicamente, en la economía, ¿cómo definirías en una palabra cómo está la economía del país en este momento? Técnicamente, ¿cómo pudiéramos considerarla? En cuidados intensivos. No sé si es técnico en términos médicos, si quieres en técnico, sí. Pero la economía salvadoreña se encuentra en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Ok, Julia Evelyn, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mira, te voy a invitar cuando ya el presupuesto se dé a conocer. Ay, por favor, sí, y la reforma de pensiones. Y la reforma de pensiones, estate atenta. Que no, claro, yo estaré, por supuesto, muy atenta de aquí estar presente cuando así lo estimen conveniente. Perfecto, cuando ya se dé a conocer el presupuesto del país, Julia Evelyn Martínez estará con nosotros para que nos dé de primera mano sus valoraciones sobre el presupuesto que se ha presentado, que aún no se conoce, que las organizaciones sociales lo están pidiendo. El próximo 17 de octubre se ha programado una nueva marcha en el país. Ay, no. El domingo 17 de octubre hay una nueva marcha. Ah, me preguntaron si iba a ir. No, no, yo me cuido. Yo sigo las indicaciones de prevención del COVID y yo estoy en contra, por ejemplo, de que haya un... que se realice el partido. Hoy es el partido de la noche. O mañana. Hoy es jueves. Bueno, hoy es el partido. Yo estoy en contra de que se realice el partido porque es un foco de contagios del COVID-19 y en ese sentido no voy a ser tan hipócrita de decir que estoy en contra de eso y luego voy a ir a ser parte de una multitud, claro, ¿verdad? Que también va a ser otro foco de contagio. Creo que en esto hay que ser muy responsables y sobre todo muy coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Así es que protejámonos frente al COVID porque tenemos que bajar este pico de contagios que realmente se está llevando, claro, muchas vidas valiosas, porque bueno, todas las vidas son valiosas y se está llevando muchas vidas en estos últimos días. Perfecto, Julia Evelyn. Mañana viernes viene al estudio Juan Antonio Durán. Tony Durán, el juez que fue separado de su cargo y mandado hasta Zacatecoluca, viene mañana, era juez tercero de sentencia. Mañana nos va a contar qué ha pasado con el traslado de los jueces, qué ha pasado con la depuración de los jueces, quiénes se movieron, qué casos se conocen, cuáles son las motivaciones que tienen el traslado de estos jueces a otros lugares o la depuración. Algunos dijeron, tiraron la toalla y se fueron para su casa.
algunos recibieron alguna propuesta económica para que se retiraran y también la aceptaron. Mañana no puede perderse el juez Tony Durán con nosotros en este espacio. Por hoy es todo. Pasen un feliz día.